Le informamos sobre la puesta en marcha de dos programas pilotos dentro del Programa Nacional para la Gestión Integral de los Televisores Desechados por la Transición a la Televisión Digital Terrestre. Esto impulsado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con los que se busca el reciclaje de millones de televisores análogos. Oficialmente, estos programas arrancaron el día de hoy. Sin embargo, en varias delegaciones del Distrito Federal, la recolección de estos televisores lleva ya varias semanas. Mi compañero David Gutiérrez recorrió algunas de estas delegaciones para conocer si la gente conocía sobre este programa o si ya estaban entregando sus televisores. Vamos a ver qué fue lo que encontró. El cambio a la televisión digital comenzó desde hace unas semanas en el Distrito Federal y conforme a lo establecido, la gente adscrita a algún programa social comenzó el proceso de transición para tener un nuevo televisor a cambio de su aparato analógico, el cual debe ser reciclado, según el Programa Nacional para la Gestión Integral de Televisores Desechados por la Transición a la Televisión Digital Terrestre. En una visita que hicimos al Deportivo de la Delegación Xochimilco, lugar donde dio inicio este martes la entrega de televisores digitales, Pudimos percatarnos que pocas son las personas que están enteradas o desconocen sobre el proceso de reciclaje de sus antiguos televisores. No, que nada más iba a ver cómo. Un, unos centros de acopio, si queríamos nosotros darlas. De okay. todos modos, pues nos sirven, ya. Era opcional, de si quieres, si no, no. ¿Tienen algún comentario? No, no, nada de eso. No han no, sido un comentario, nada de eso. ¿Tú piensas reciclar tus televisiones viejas ahora que te dieron esta? Pues sí, porque ya no, yo digo que ya no van a servir. En nuestra estancia solo pudimos observar un televisor para reciclaje, aunque, según encargados de la sede Sol en la delegación Milpalta, lugar donde ya había estado el programa, se habían juntado alrededor de mil televisores para reciclaje. Caso contrario a este panorama fue la delegación Benito Juárez, pues en esta demarcación, específicamente en la Alberca Olímpica donde se está haciendo el canje de televisores hasta este miércoles, Vimos desde temprano a varios vecinos y beneficiados cargando sus televisores viejos y acumulándolos dentro de una gran pila que ya estaba al momento en que llegaron. Según nos comentaron los encargados, la primer tanda de televisores ya había sido llevada en la mañana por un camión para su reciclaje. ¿Por qué trajo su televisión vieja? Bueno, porque fue lo que pedían a cambio de la que le van a entregar a uno, vamos. Sí, sí decía ahí. Entonces por eso la trajimos, aunque ya ve que ahorita están diciendo que ya mmm, también se puede ver normal después del apagón. Bueno, con alguna este, eh, contratación de alguna compañía que se puede volver a, a ver normal, pero yo creo que sí está bien para, para eh, el medio ambiente. ¿no? Se estima que alrededor de 40 millones de televisores dejarán de funcionar con el apagón analógico. Y pese a que dentro de la notificación para poder ir a recoger el nuevo aparato digital hace latente invitación para llevar el televisor analógico a cambio, en nuestra visita por las dos delegaciones notamos el interés de solo algunos ciudadanos por el reciclaje de sus televisores, reportó David Gutiérrez.